Hola chicos, estamos en otro vídeo y esta vez vamos a estar en Poppy Playtime capítulo 3. Sí que es verdad que grabamos un vídeo solo de Poppy Playtime, el primero, pero bueno, yo los he ido jugando y tal y por temas no he podido subirlo y tal, pero bueno, vamos por el 3. Sé que en el final del 2 nos quedamos que tuvimos el accidente del tren y ya está, y ahí se quedó, así que vamos allá chicos. Estamos en el capítulo 3, Sueño Profundo. Como resultado del accidente de tren, ahora te encuentras en las profundidades con un nuevo objetivo en vista. Así que vamos para allá, chicos. Venga, chicos, que esto empieza. ¿Esto qué es? ¿Ya es Catnap directamente, chicos? ¿Y nosotros dónde estamos? A ver, abre esto. Y a ver qué pasa. Mira, ahí está, chicos, ¿lo habéis visto? Vale, ah, pues somos nosotros a lo que ha tirado. Vale. Empieza ya, vale, pues empezamos fuerte, ¿no? Vale, vemos a Catnap por primera vez. Ostras, se está cerrando, nos van a aplastar. Vale, supongo yo que es aquí. Vale, podemos ir por aquí. Vamos. Vale, y después que vamos por aquí. A ver, por aquí. Vale, ya estamos a salvo de esto. Venga, vamos. Y ahora, busca objetos de los que puedas tirar manteniendo. Ah, mira, ahí arriba. Pero hay más ganchos. Bueno, supongo que será este, ¿no? Mira, a ver. Ah, mira, ya está. Ahí, vale. Nos enganchamos. Esto básicamente es como... ¡No! Me he caído. Vale. Vale, esto es básicamente como el Poppy Playtime 2. Vale, vamos por aquí. De momento todo muy bien. Vamos bajando. Vuelve a subir. ¿Será que tenemos que saltar? Vale. No tenemos que volver a subir. Tenemos que ir por aquí. Vale, entonces tenemos que ir de aquí. No me ha dado tiempo. Vale, ya lo he entendido. Vale, ya lo he pillado, chicos. Vale, perfecto. Vale, vamos. Súper bien. Vale, supongo que habrá que agacharse por aquí. Vamos. De momento no vemos nada raro. Epa, ya empezamos a contar. Ah, podemos abrir todas las puertas. Vale, esto está muy bien. Vamos a investigar un poquito por aquí, a ver qué hay. Ahí se ve algo. Vale, nada, no podemos nada. Nada por aquí. Y todo está... ¡Wow! Mira toda la sangre que cae. Sí que es verdad que hay que decir que este es un poquito más bestia, ¿no? Este capítulo, comparado con los otros dos, ya en los trailers ya se veía que iba a ser un poquito más bestia y iba a dar un poquito más de sustos y... A ver... Madre mía, esto es... Oh. Vale. Vamos a esperar porque, por lo que veo, va por tiempo. Venga, va. Ahora. Esperamos. Saltamos, vale, vamos a esperar. Vale, ya rápido, cuando salta. Vale, perfecto. A la primera. Vamos. Vale. ¿Y esto de aquí? Supongo que habrá que saltar. ¡Oh, no podemos! Vale, hola. Pensaba que lo podía aguantar y saltar a la vez, pero no puedo. Bueno, no pasa nada. Venga, va, otra vez, tío. ¿En serio? Vale. Venga, va, no pasa nada. Lo volvemos a hacer. No pasa nada. Salto. Vale, aquí esperamos. Vale, este hay que hacerlo rapidísimo porque se va. Vale. Vamos. Bien, perfecto. Mira. ¿Cómo no? ¿Y no lo hemos visto antes? ¿Por qué no lo hemos visto antes?
Vale, ¿ves? Vale, esto es lo que yo decía. Vale, sí que se puede aguantar, sí. Vale, saltamos, perfecto. Que no me deja. Agáchate, hombre. Vale. Vale, lo probamos. ¡Hola! ¿Y esto? Madre mía. Los tiene hecho a todos pinchitos, macho. Vale, esto está roto. Madre mía. Sí, es verdad que este juego va a ser muchísimo peor que los otros, ¿eh? De plan bestia, ¿eh? No se puede salir por ningún sitio. Aquí, vale. ¿Y esto? ¿Dónde estamos ahora? Vale, corriente. Mano azul. Vale, coloca. Ah, vale. Vale. Aquí una. Voy a buscar el siguiente que está ahí. Perfecto. ¡Uy! Que no tiro. Ahí está. Vale. Madre mía, los ha hecho. O sea, los ha reventado a todos, ¿eh? O sea, es una pasada como ha dejado a todos los muñecos. El candad. Y mira. Los han saltado a todos. Cinta. Cinta. Vale. Señora Harper, por favor explíqueme lo que pasó, con detalle. Vale. Bueno, como cada noche, los niños se fueron a dormir. Era pacífico, silencioso. Katna puso el humo rojo en el cuarto y de repente se oye un grito. Uno de los casos de... Las pesadillas pasan, no sé, pero esto... O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos, ojos moviéndose a cada lado y le juro, tocando su mano, sentía su sangre ardiendo debajo de su piel. Ella vio algo horrible. Ella... Vamos, estaba básicamente contando uno de los casos de alucinaciones, pesadillas... Señora Harper, le daremos el mejor tratamiento posible. Y aquí es lo que digo. Si no recuerdo mal, uno de los primeros trailers que salió, que no se sabía muy bien si era verdad o era mentira, fue cuando apareció esta máscara. Y al final va a resultar que sí. Su corazón en algún momento la tenías que llevar. Para ella estaba ahí. Y sus movimientos eran salvajes. Vale. Brazos agitados, piernas pateando. A ver, pues venga, vamos a continuar. Vale, venga, vamos. Puerta abierta. Madre mía, es que está todo lleno de sangre, chicos. O sea, es que es una pasada, ¿eh? A ver. Soy Booba Booba Fan. ¡Oye! Mira. ¡Te recuerdo! Otro más. Venga, más. Vamos por aquí. Vale, esto son un teléfono. Pero, ¿cómo se cogía el teléfono? Ostras, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo era? ¡Hola! Chicos, no me acuerdo cómo se cogía el teléfono. Se podía coger, ¿verdad? ¿O no? Bueno, mejor estoy equivocado y no me acuerdo ahora. ¿Teléfono? ¿No nos deja? No. Vale, supongo que esto de ahí, como siempre. El verde. Vamos aquí. Vale. ¡Ah! Está ahí el teléfono. Vale, y yo buscando la manera de cómo cogerlo. Vale, no va a... Lo siento, chicos. Toma, batería, ala, por toda la cara. Vale, supongo que abrirá la puerta. Vale. Esta que nos ha hablado es Poppy, puede ser la muñeca. Creo. ¡Wow! ¡Mira! ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí te encontró Katna. Sí, aquí es donde nos quedamos. Sé que seguro no te agrada Poppy por no dejarte escapar. Pero ella te necesita. Nosotros te necesitamos. Eres nuestra misión. Vale, a ver. Juntos podemos salvar a mucha gente, incluyéndote. Vale. La guardería está adelante. Es el hogar de Katna, una de las criaturas sonrientes. Antes había 8 de ellos, creo. Ahora solo está él. Vale, pues la guardería que sí, es su iglesia, sus tierras de cacería. Lo vale, que él quiera que sea. Vamos a ver. Mejor muévete rápido. Seguimos hablando. Vale, y por cierto, me llamo Oli. Un placer conocerte. Ah,
Ah, es Oli. Vamos a ver si no va a ser la mía. Pues a lo mejor estoy confundido yo, ¿eh? Pues no, a lo mejor no es. Vale, sala de control, no hay nada. Hay que investigarlo todo bien. ¿Ha pasado algo por ahí? Pues sí, yo. Ah, no, vale. Vale, uy, ¿y eso? Sujeta la manija. Y gíralo con. ¡Oh! ¡Qué chulo esto! Vale. Esto aquí. Vale, ¿y esto? ¡Oh! ¡Oh, qué guapo esto! ¡Cómo mola, ¿no? Gira y directamente, ¡bimba! ¡Hala! Vale, pues ya hemos dado la corriente otra vez. Venga, ya podemos entrar, ¿no? Supongo que habrá que entrar así, tal cual. Vale, pues venga, tal cual, llegamos. Está todo destrozado, vale, venga. Madre mía, pero los tiene a todos reventados, a otros muñecos. Vaya sangría ha hecho. ¡Oh, mira, un juego y la cabeza! Madre mía. Vale, supongo que habrá que tirar de aquí. Abrir. Me ha parecido ver otra maneta aquí, sí, vale. Perfecto. Supongo que se abrirá, ¿no? Vale, ya está. Pues se abre. ¿Y esto a dónde nos lleva, ha dicho? A la guardería donde está Candam, ¿no? Me parece que ha dicho. Vale. Pues vamos. Venga. A ver si empieza un poquito ya fuerte. De momento está siendo algo más tranquilito. De momento no hay rollos sustos ni Hola, nada de nada. mi nombre es Elliot Ludwig. Vale. Cuando se Siempre es el mundo vídeos. de hoy, Vale, ¿qué crees que necesita más que vamos a todo? fijarnos bien. No vaya a ser que aparezca Me algo y no nos preguntean demos muchos. cuenta. Dinero, no tengo suficiente. Vale, por ahí detrás Emprendimiento parece que no nunca nos lo sigue tengo. nadie. Por ahí delante Sé, el hombre no sé si común nos ha ve bien lo aprendido. que hay. Cada respuesta era diferente. Pero parece que Y el quizá camino podía como haber que se cierta acaba ahí, verdad en ¿no? cada una, pero creo que les Dios, faltaba ¿esto algo. qué es? Algo sencillo. Uf, qué mal rollo, Mira, ¿no? ninguna de ellas podía crear ¿Qué es eso una de ahí? sonrisa. Esto de la guardia que nos estaba hablando, ¿dónde está Candam? Una sonrisa es esperanza. Una sonrisa es amor. No sé, Una pero nada más. sonrisa es Vale, nada comprensiva. más. Y no hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de la sonrisa de los niños. Ser Madre la mía, pero qué mal chispa que rollo. Si enciende sus hicieron esto sueños de y alguien realmente para los esperanzas. niños, no Porque tiene sentido. solo con sueños y esperanzas podemos crear un mundo mejor. Un Bueno, la mundo verdad que nuestros que se ve niños no bastante solo bien, pueden ¿eh? ver, Todo hay que sino decirlo, ¿eh? también Eso protegidos. está Porque bastante bien. claro, esta compañía y sus juguetes no significan nada sin Está muy ellos. bien. Estos niños Vale, a merecen ver a dónde vamos sonreír, ahora, merecen amar y ¿eh? Vamos, también vamos. merecen un Pero estamos. ¿Dónde hogar. estamos? Por eso es que con un enorme placer, Ah, como mira, mira, fundador mira, de mira, mira. Playtime Co., les presento la guardería, nuestro Está propio guapísimo, ¿eh? orfanato interior. Pero no es solo eso. Es una Pues sí, era escuela, uno. un Bueno, patio, querían hacer un un lugar al orfanato, que pertenecer, por lo que nuestro estamos propio escuchando, básicamente. ecosistema debajo de la superficie. Cada centímetro y detalle dedicado a la Está muy sonrisa guapo, de ¿eh? los niños. Bueno, ya lo han Son dicho que sí, que profesores tenían y que saber lo que consejeros, pasa debajo padres y de la madres, superficie, pero hasta que qué mal llegue el rollo. día O que sea, puedan ver eso da en bastante los mal rollo, la niños. verdad. La guardería traerá felicidad, inspiración y sonrisas a todos Vale. quienes entren por Pues aquí sus es donde está puertas. Bernardo. ¿Qué le da Vamos allá, a sentido a ver. la vida? ¿Dónde Sin está? una sonrisa. Bernardo. Salimos por aquí. Teléfono otra vez. Teléfono, 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 teléfono. Soy yo de nuevo, Ah, Oli. vale. Oli, vale. Lindo lugar, ¿no? Los niños vivían aquí. Mira el Míralo perro. ahora. No Mario importa. ¿Ves Alex. la estatua en el centro de la habitación? Ve a las escaleras que llevan debajo. Hay una sala súper genial ahí que alimenta literalmente Vale. toda la guardería. Te puedo dar una llave ahí abajo. Vale, de momento nos vamos a fiar de lo que nos dice. Vamos a ir por aquí. ¿Qué hay por aquí? No hay nada de la máquina esta, no sabemos ni lo que es todavía. Vale, a ver, a ver, a ver. Vemos que llega corriente aquí.
¿Y aquí qué hay? Vale, abrimos aquí. Vale, la llave. Ok, tienes la llave. La pregunta que seguro te haces entonces es, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Claro, bueno, vuelve para atrás y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. Vale. A la izquierda del teleférico, si el teleférico está ahí, a la izquierda. Vale, supongo que será por allí, ¿no? Vale. Vale, supongo que tiene que ser inventario. Vale, sí, pero se ha hecho a la izquierda, ¿no? A ver, si yo me estoy confundiendo. Vale, pues ya está, ya he encontrado por dónde es la puerta. Pues después del tanto rato de buscar, es que claro, ha dicho a la izquierda y yo no sé, es que no sé, a la izquierda. Supongo que era, bueno, yo no sé, como lo han dicho ahí, vale, es aquí. Al final ya hemos encontrado, que es lo importante. Vale, seguimos, vamos por aquí. Vamos, 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 vamos. Vale, a ver. Cargamos otra vez. Pero esto nos está llevando fuera del orfanato o a dónde nos está llevando. A ver. Por aquí. Por el terminado. ¡Dios! Esta es la zona de producción de gas. Vale, el corazón del malvado sistema de la guardería. Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Se llama el humo rojo. Ahora mismo, todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Y así vamos a poder atraparlo. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Pero creo que puedes lograrlo. Te llamo cuando termines. Vale, sinergia. O sea que vamos por aquí. Va. Vamos a esta otra zona de aquí. Hay que buscar las baterías, por lo que he visto. Por aquí hay nada más, nada más, nada más. Vale, 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 vale. Pues vamos a tirar de aquí, ¿no? Supongo. No nos deja tirar de la palanca. No. Vale, pues nada. ¡Ey! Vale, batería. Y esa va ahí. Vale, pues venga, vemos otra vez lo de estas cositas que giran. Y la verdad que está, la verdad que está muy chulo, ¿eh? Está muy bien hecho, está guay. Vale, a ver. Vale, aquí necesitaremos otra cinta que está aquí. Vale, colocamos cinta verde. ¿Y aquí qué hay? ¡Epa! ¡Oh! ¿Y esto para qué es? Objetivo de carga extendida. Cambiar de mano es fácil. Vale. Pero ¿y esto qué hace realmente? Ah, propulsores de aire. Para evitar grandes caídas. O sea, como que saltas, ¿no? O algo. Algo hará. No sé, grande. Pero cuidado con. Ah, vale, te sirve de poco si te caes. Vale, sí, que no amortigua caídas ni te salva de los pinchos, vale, perfecto. Vale, ¿a dónde? Vale, 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 qué guapo. Qué pasada. Vale, vamos, 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 vamos. No se puede subir por aquí, ¿no? Vale, hay que bajar por aquí. Vale, bajamos por aquí no hay nada más, ¿no? No, básicamente es por donde hemos bajado, saltamos. Guau, pues la verdad es que esto está súper guapo, la verdad, ¿eh? No sé. Están muriendo cosas que. ¡Uf! Por los pelos. ¿Y todo esto qué es? Supongo que es agua infectada del gas, ¿no? O. Y no hay manera de poder saltar aquí. No. Vale. Pues es un problema.
¿Por qué podemos saltar hasta ahí, no? Vale, no hay manera, no hay manera de saltar ahora. Ah, se puede bajar. Vale. No, vale, no llegamos. Pensaba que sí que llegábamos, pero no. Bueno, esto es un poquito, no complicado, pero sí que es verdad que te hace estar... Vale, supongo que hay que saltar a la tubería. Te hace estar atento más a los pequeños detalles de fijarte bien. Vale, vamos a... A ver si puedo traer aquí en medio. Saltamos a la base. Lo aceleramos, pulsamos. Ahí está, vale, perfecto. Y en principio aquí ahora. Vale, sí. Tenemos que saltar. Vale, lo traemos por acá. Y perfecto. Vale. Subimos. Vale. Vale. Este está bien. Y ahora este, ¿hacia dónde tendría que mirar? Este tendría que mirar. ¿No? Desde aquí ya tendría que ir para acá. ¿Dónde está el botón? Ah, aquí. Vale, saltamos. Y ahora le damos, ¿no? Desde aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Vale. Pues tampoco ha sido tan complicado. Primer botón. Y el siguiente es este de aquí. Vale. Hay que girar el otro. Vale. Giramos este de aquí. Y... No. Vale. Ahora es al revés. Ahora es este el que tiene que dar corriente para allá. Y... Vale, y este para acá. Vale. Saltamos otra vez. Corriendo por aquí. Vale, dos por allí. Perfecto. Falta un punto más. No, vale. ¿Se ha cargado? Vale, sí, perfecto. Pues ya está. Ya hemos devuelto la corriente, ¿no? Al centro, ¿no? Ah, no, faltaría esta de aquí, la batería azul, pero la batería azul... No. ¿Funciona? ¿Funciona? ¡Sí, funciona! Vale. Sí que funciona, sí. Vale. Devolvemos el gas al tanque del medio, aquí. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? El teléfono, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Alguien cortó la energía! Ok, te envío otra llave. Está vale. Bajo la estatua. Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar. Y cuando estés dentro, encuentra el generador de respaldo. ¡Buena suerte! Vale, o sea, ¿que tenemos que volver para atrás? ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Todo el camino de vuelta? Pues que ha sido servido. Vale. No sé si nos lleva directamente atrás. O... Vale, no, vale. Vale, sí. Volvemos por aquí. ¿Dónde es más? Ahí está. Ahora me había desubicado yo. Vale. Volvemos aquí abajo. Tiene que haber dejado otra llave, ¿no? Aquí. ¿No? Uy. Ah, mira. Ha llegado. Vale. Ya decía yo. Vale, hemos conseguido otra llave. Juguetería sin conexión. Y el resto...
No tienen ni, tampoco ni batería, están todas fuera. Vale, pues me parece que lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Decidme en los comentarios qué tal os parece, si os gusta la serie y tal. Me gustaría que le dierais apoyo. Así que, pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, dadle un buen like. Y si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Adiós.